Adalys, el motivo de nuestra visita es porque van a entrar en un plan piloto para el beneficio de los niños. Sí, es el beneficio para todos los niños de nuestra comunidad. Es un proyecto que venimos trabajando hace 11 meses con la empresa Aseo Especial Soledad Interaseo, aquí en la comunidad, liderado y gestionado por mí, pero con el apoyo de toda la comunidad, un 80% de la comunidad trabajando en este proyecto. Fue bastante trabajado, ya que era un material reciclado que había que entregar a la empresa y de acuerdo a ese peso y acumular la cantidad necesaria para adquirir este beneficio. Estamos muy contentos y felices y la comunidad actualmente está recibiendo este beneficio con tanto agrado, ya que no contábamos con un espacio como este hace muchos años en nuestra comunidad. Por eso tomé la iniciativa, se presentó la oportunidad de este proyecto Ecoparque y tomé la iniciativa de llevarlo y encaminarlo hasta este nivel que hemos llegado hoy, todos felices. Felices y recibiendo el día de hoy con mucho agrado el beneficio que nos ha brindado la empresa. Ahora cuéntanos un poco cómo se organizaron y cuántos son los beneficiados en este caso. En este caso fue un proyecto creado por 8 personas en la comunidad que se encargaban de llenar un espacio de material reciclado hasta que un camión venía hacia la recolección de la empresa para ir pesando y de ahí fuimos acumulando por pesos el valor del parque adquirido en el día de hoy. Hay 8 personas trabajando de lleno, más un 80% aparte de la comunidad, que eran los que nos entregaban el material separado en sus hogares. Todos se encargaban de separar en sus hogares para entregarnos el material y apoyar de lleno un trabajo en equipo total. Fue un proceso en el cual se hicieron muchas actividades por medio de reciclatones en la comunidad. No solamente sacábamos de los hogares, sino de instituciones educativas, trabajando de la mano con la interventoría de Soledad, siempre apoyando y vigilando este tipo de proyectos en las instituciones para nosotros adquirir el beneficio del material reciclado y apoyar la labor que veníamos llevando durante todo este tiempo. ¿Cuánto es el total material que han podido recabar? Hemos recogido 1.950.000 pesos, más o menos, en el valor. La empresa Interaseo va a cubrir el excedente, va a donar a la comunidad. Con apoyo de la interventoría, van a donar a la comunidad el excedente. En el día de ayer entregamos un parque en la urbanización en conjunto residencial Los Mangos. El día de hoy estamos aquí en el barrio La Fe, en el cual estamos entregando hoy este parque conjuntamente con la interventoría de aseo, en el cual ellos están verificando y mirando junto con la comunidad de acá. El costo del parque, un costo de 3 millones de pesos, en el cual la comunidad dio el 50% en cuanto a temas como actividades de aprovechamiento, como de reciclaje. El otro resto lo cubrió la empresa Aseo Soledad. Un poco, ¿cuántos beneficiados serían? La comunidad entera, el barrio total del barrio de La Fe, un 80% como tal de este barrio va a ser beneficiado. ¿La responsabilidad social de la empresa siempre de la mano con la comunidad? Sí, nosotros trabajamos de la mano con las comunidades, trabajamos en esta parte, en sensibilizaciones, capacitaciones en cuanto a manejo de residuos sólidos. En este caso hemos venido trabajando de la mano ya casi 11 meses con la comunidad aquí del barrio La Fe, trabajando lo que es la parte de aprovechamiento en cuanto al tema de manejo de residuos sólidos para ayudar a nuestro medio ambiente y así es que la misma comunidad se beneficie. Para terminar, recomendaciones para la utilización correcta de estos parques que se han entregado. Que hagan un buen uso del parque como tal, que los niños los utilicen, que lo aprovechen, porque es algo bien especial para ellos, que de igual manera nosotros como parte de responsabilidad social empresarial lo hacemos con un gran amor y un gran privilegio en el cual estuvimos aquí en este barrio trabajando con todos los niños y con toda la comunidad. Invitamos a todos los niños de esta comunidad a que se acerquen y miren lo que ellos mismos se han ganado por su esfuerzo y su trabajo y dedicación. Señora Astrid, ¿cuánto tiempo esperando un módulo como este para el beneficio de todos? La verdad que mucho tiempo, y gracias a Aseo Soledad e Interaseo, la interventoría,
que nos dio esta facilidad para llevar a nuestros hijos a divertirse en las tardes más que todo. Pero te veo ansiosa por subirte a estos juegos. Sí. Invito a todos mis amiguitos y a vecinos a que juguemos al parque y cuidémonos. Lo van a cuidar, lo van a disfrutar. Todos por el esfuerzo de cuidarlos para que los cuiden, para que vengan a jugar, pero sobre todo para que los cuiden, para que ustedes sean los veedores, porque es fruto de su trabajo, de su esfuerzo y el esfuerzo de la comunidad. Entonces, a disfrutarlo.